está caliente. Parecen aguas termales. Mira esa cosa. Es enorme. Y llega completamente hasta el fondo. Forma de detener esa turbina. Detuve la turbina. Bien. Los cuentos. Aquí estoy otra vez, escondida en el gimnasio, escribiendo para conservar la cordura. Parece una sala de ejercicio. No puedo creer que Grigori ya no esté. Nuestro líder espiritual estaba bien ayer, pero luego falleció mientras dormía. Y nadie quiere hablar del asunto. Me tratan como a una niña y hablan a mis espaldas. Como si no pudiera soportar la muerte aún en pleno fin del mundo. Así que Ted tenía... incluida una adolescente. Una zona común. Bastante... No tiene nada de normal que un científico, su hija, un gurú y, en fin, hablemos claro.
Un harén sobreviven al fin de los tiempos en el búnker de emergencia de un multimillonario. Pero ahora que Grigori no está, creo que será todo aún más raro. Mantuvo a Ted estable durante un par de años, más o menos. Sin él, ¿quién sabe lo que pasará? Y ni siquiera entendemos lo que le sucedió. La chica era lista. Ted no era normal. Esperemos que esto lleve a la puerta principal para dejar pasar a los Gwen. Sé que a todo el mundo le afectó la inesperada muerte de Grigori. Era un hombre profundamente espiritual. Sí, algo me dice que no salió como esperaba. Sé que a todo el mundo le afectó la... Sé que a todo el mundo le afectó la inesperada muerte de Grigori. Era un hombre profundamente espiritual, sin miedo a destapar el velo y mirar donde pocos se atreven. Le pedí al doctor Somtow que compruebe qué le pasó. Seguro que tenía alguna enfermedad o algo por el estilo. El caso es que lo vamos a extrañar, pero hay que seguir adelante. Seguro todo saldrá bien. Impresionante. Demasiado lujoso para ser un búnker. Parece una especie de control de acceso. La mayoría de las mujeres de Ted me repugnan. ¿Ok? Parecen sacadas de un reality de esposas que compiten por un marido. Pero Brianna, la holocantante, es diferente. Siempre me trata bien y me encanta su voz. Pero ha estado sospechosamente callada desde la muerte de Grigori. No especula ni chismosea como las demás. Sabe algo, estoy segura. Y pienso averiguar qué es lo que esconde. La puerta está abierta. El destino nos aguarda. Sabía que lo harías. ¿Qué ocurre? El presidente va a entrar en Tebas. Ay, ¿por qué estás vestido como Ted Faro? Soy Faro, renovado. Mi esencia es igual que la suya, a lo largo de los años y de las generaciones. Su alma es mi alma. Su voluntad es la mía. Solo una cosa nos separa. Necesito su último testamento, sus secretos más íntimos. Y ahora que la puerta está abierta, esos secretos están a mi alcance. Cuando los posea, estaré completo, como él. Tendré todo lo necesario para salvar nuestro hogar. Y al igual que hizo Faro, el mundo. Bueno, creo que hay cierta confusión sobre quién era realmente Faro.
Nadie sabe quién era mejor que yo. ¿Quién es? Yo. El renovador. El más grande de los ancestros. El hombre que salvó el mundo. Y tú. Tú entiendes a Sobek. Tú eres ella. La precursora de Faro. Su ayudante. Ven. Descenderemos a Tebas juntos. Como debería ser. Traigan sus ropajes. ¿Ropajes? Él es Faro y tú, Sobek. No deberías llevar un traje de negocios a la altura de una ocasión tan especial. No. No, no pienso ponerme eso. Ni hablar. Llevarás la ropa adecuada para celebrar la ocasión. ¿Y si no qué? Dicen que Sobek valoraba la vida sobre todas las cosas. ¿Es cierto? Bien. Llevaré tus ropajes. ¡Excelente! ¿Continuamos? Miren este lugar. ¡Es grandioso! Los dominios de Faro. Espectacular. ¡Excelente! Los secretos de Faro están aquí, en algún lugar. Busquemos. No deberíamos dejar guardias atrás para cumplir la salida. El rostro de Faro, un monumento a la grandeza. Es un monumento a algo, en eso tienes razón. Brianna no se despertó esta mañana. Murió sin más. Como Grigori. Estoy observando la horrible estatua gigante de Ted en la sala principal. Sus ojos. Creo que por aquí se puede bajar. Que me observa. Observa a todo el mundo. Siempre nos ha tenido en su poder. Recuerda cada detalle de eso. Pero no sospechaba hasta qué punto. ¿Descubriste alguna información? Brianna me dijo que Grigori hackeó unos archivos restringidos y encontró algo horrible. Que Ted asesinó a gente importante que trabajó en Zero Dawn. ¿Ted castigó a Grigori? ¿Lo mató por lo que descubrió? ¿Cómo es posible? Mi papá dijo que el cuerpo de Grigori no tenía marcas. Su corazón se detuvo. ¿Encontramos algo interesante? No. Aún no tengo toda la información. Esto es muy extraño. Intenté advertirte. Más o menos. Te lo explicaré todo si salimos de esta con vida. Tienen un aspecto muy amenazador. Ah, estatuas. Los guardianes de los dominios de Faro. No son estatuas. ¡Cuidado! ¡Saquen al presidente de aquí! Solo quedamos tú y yo. ¡Me descubrieron! Thank you.
pasar. Gracias. ¿Dónde está el supervisor Bohai? Decidió volver a la superficie. Una sabia elección. No podemos permitirnos perder a más oráculos de los necesarios. Así que, basta de retrasos. Prosigamos. Brianna no se despertó esta mañana. Sí, parece que es por ahí. Cuando construí este lugar, cuando diseñé sus sistemas especiales, sabía lo que quería. Protección, por supuesto. Una fuente de energía ilimitada, eso era obvio. Pero también... control. Sobre cualquier eventualidad. Al fin y al cabo, no se sabe lo que puede pasar. Sobre todo con humanos de por medio. ¿Qué averiguaste? Créeme, no quieres saberlo. Supongo que no. ¿Qué es eso? Un trono reclinable, acoplado a una especie de aparato. Me pregunto, ¿para qué sirve? Un equipo impresionante. ¿Para qué será? ¿Hiciste por él? ¿Pusiste interruptores de apagado en las cabezas de todos? Ganja, no me juzgues. No tenía elección. Si llego a negarme, ¿qué nos habría hecho? ¿Qué te habría hecho a ti? ¿Encontraste una grabación, Aloy? Sí. Luego te la comparto. Por favor, escanea el dispositivo. Un pequeño ajuste al régimen de terapia génica y añadí un nuevo cóctel para tratar los síntomas provocados por las mutaciones. Con suerte, habrá cierta estabilización tras el próximo tratamiento. Dios sabe lo que nos hará Ted en caso contrario. Los resultados preliminares prometían... No había signos de envejecimiento, ni degeneración celular, pero ahora... Ojalá tuviera acceso a mi antiguo laboratorio en Bangkok. O a mis viejos colegas. O a mi mueble bar. ¡Basta! Tienes que ser optimista. Por Ganja. ¿Viste algo? Puedo notarlo. ¿Los datos explican para qué usó Faro este dispositivo? Creo que se sometía a tratamientos para vivir más tiempo. Mucho más tiempo. ¿De verdad? ¿Podría seguir vivo? No digas tonterías. Si estuviera vivo, habría mantenido su esencia. No me la habría transferido a mí. Recuerda, él era el renovador. No se habría detenido ante nada con tal de desentrañar los secretos de la vida y la muerte. Pero no para él.
todo lo que hizo fue para darnos un nuevo comienzo. Para nosotros, los Quen. Y para su heredero, yo. Empiezo a pensar que tienes razón. Tienes muchas cosas en común con Ted Faro. Sabía que acabarías viéndolo. Continuemos. Sus secretos nos aguardan. ¿Eso es un despacho? ¿Quizá de un funcionario de bajo nivel? Una planta de energía geotérmica automatizada justo debajo de San Francisco. Increíble. Hasta yo puedo manejarla. Y hablemos claro, siempre fui más visionario que ingeniero. Por eso tuve la precaución de insistir en que se incluyera una función única. Por si alguien intentaba robarme el queso, por así decirlo. Voy a buscar otra forma de entrar. Buena idea. Siempre funciona. Muy bien. Manos a la obra. Una consola. Quizá pueda acceder a los archivos de Ted. Eso es. Permiso, Omega. Ya está. Veamos qué tienes que decir en tu defensa, Ted. Somtow ha muerto. Junto con su hija. Los encontré en el suelo de su despacho esta mañana tomados de la mano. Debieron ingerir veneno. Yo nunca les habría hecho eso. Solo era una niña, por el amor de Dios. Les ofrecí la vida. Y así es como me lo pagan. Dejándome solo. Pero supongo que estuve solo desde que empezó todo esto. Solo soportando todo el peso. Por el pasado. Por el futuro. El Ted de siempre. No importa quién muera, él siempre es la víctima. El futuro de Liz. Y de sus hijos. Algún día vendrán. Y yo estaré para recibirlos. Somtow dijo que mi envejecimiento se detuvo. Y que mis células se regeneran más rápido de lo normal. Solo necesito tiempo para que las mutaciones se moderen. Tiempo. Y energía. Somtow dijo que el reactor puede darme lo que necesito. Para volver a ser fuerte. Para recuperarme. Y poder recibir a los niños. Van a necesitarme. Mis consejos. Mi orientación.
Entonces ya no volveré a estar solo. ¿Los secretos de Faro están aquí? No los que estás buscando. Entonces estará ahí dentro. Créeme, es mejor que no entres ahí. ¿Estás loca? No llegué hasta aquí para detenerme ahora. Por fin, el legado de Faro es mío. ¡Quemen todo! Espera. Faro lo programó para que se fuera. Mátenlas. No quiero testigos. El dolor remite.
fuera de mi camino! Encontramos algo que ayudará. No solo a tu hogar, sino a todo el mundo. ¿Dónde está el presidente? Oh, está muerto. Digamos que dio su vida para ayudarnos a descubrir los secretos de Tebas. Ya veo. Está claro que piensas que soy idiota. ¿Qué? No, no. El presidente era un ególatra que manipuló nuestras creencias para crear su propia fantasía enfermiza. ¿Y tú esperas que crea que se sacrificó por un poco de información? Solo quiero que me digas la verdad. Ojalá sea convincente. Si no, ordenaré a estos soldados que abran fuego. Espera. Cierto. Si te soy sincera, el presidente arruinó todo. Hizo que Tebas se nos cayera encima y murió como un maldito cobarde. Pero ahí abajo encontramos algo que ayudará a tu tierra. Si lo recuperamos, para usarlo. Si es necesario, lucharé para escapar de aquí, pero no tiene por qué ser así. ¿Puedes dejarme ir? ¿Y así llevarte el mérito? Cuando las cosas mejoren. Tener éxito siempre es mejor que fracasar. Parece ser que nuestros destinos están entrelazados. Arribo te abre sus puertas. Si tu causa lo requiere, puedes entrar y salir a tu antojo. Pero Alba irá contigo. E informará sobre tus progresos. Me parece justo. Obviamente, Tebas dejó de interesarnos, así que vamos a volver a la flotilla. Alba, espero que tus informes sean minuciosos. Ay, creí que iba a ordenar nuestra ejecución.
Pero ahora me deja acompañarte. Encantada. Pero necesitarás ayuda para llegar a la base. ¿Barl? Hice una nueva amiga. Vela en el ferry de los Gwen y escóltala de regreso. Voy. Ya quiero conocerla. Créeme, te encantará. Barl te dará un foco mejor y más datos de los que puedas imaginar. Ahora ve al ferry. Te veré en el este en cuanto pueda. Un oráculo debe seguir la verdad. Lleve a donde lleve. Allí nos veremos. Ahí está. Ahora con el permiso Omega disponemos de lo necesario para capturar Hefesto. Pero antes de ir al ferry, debería pasar por arriba. Sin su presidente, quizá los Gwen estén más dispuestos a hablar. Y está el cuellilargo que anda por la zona. Debo cambiarme de ropa. Es increíble que el presidente me convenciera de disfrazarme.